día lunes 30 fue clausurado mientras se desarrollaba una clase gratuita de tango. Nosotros todos los lunes a la noche se dan clases gratuitas de tango acá en el café, que forma parte de lo que es la oferta cultural y social que hay en el Café de los Patriotas. El Café de los Patriotas es una cooperativa gastronómica que forma parte de Proyecto Comunidad, que tiene como objetivo, además de ser un café, de expender bebidas y comidas, el de también ser un lugar de encuentro donde circulen las manifestaciones de la cultura popular, del arte, de la cultura en la ciudad de Buenos Aires, que creemos que es parte de la batalla cultural que tenemos que dar como pueblo para construir esta patria que soñamos. El día lunes, después de ya otras cuatro inspecciones que vinieron anteriormente, el día lunes decidieron clausurar porque se estaba desarrollando la clase de tango. Nos hemos enterado que en los últimos 10 o 15 días el gobierno de Macri ha clausurado otros cuatro centros culturales en la ciudad, con lo cual lo que también entendemos es que de lo que se trata es de atacar los espacios públicos donde hay participación y donde se busca recuperar y seguir desarrollando lo que es la cultura popular. Hay una concepción del espacio público que es privatista y que es absolutamente neoliberal. El hecho de que una cooperativa de trabajo, como es el Café de los Patriotas, no pueda desarrollar otro tipo de actividades sociales de cara al barrio y culturales, lo que muestra es la matriz con la que el gobierno de Macri entiende el espacio público. Es un espacio público que solamente sirva o para hacer negocios, o para privatizarlo, o para dárselo a los grandes empresarios en la ciudad, y que no pueda contener estas manifestaciones que son de cultura popular. Convocamos una asamblea junto con todos los vecinos, y ahí lo que se resolvió fue seguir adelante con la lucha, defender lo que es el Café de los Patriotas, y es por eso que hoy estamos a las 19 horas convocando una conferencia de prensa acá en el café con distintos referentes políticos, sociales y culturales que han mostrado su adhesión para decirle que no a esta concepción privatista del espacio público que tiene el gobierno de Macri y para también dar a conocer lo que está pasando con el Café de los Patriotas.